Este fin de semana San Rafael va a tener una visita muy importante en lo que respecta a la disciplina del básquetbol. Va a estar presente acá en nuestro departamento un campeón olímpico, un referente del básquet como es Wokowiski. Viene con una modalidad de un campus, como también de presenciar lo que va a ser un torneo para divisiones inferiores. Y bueno, Rubén Wokowiski, como todos sabemos, fue integrante de lo que fue la Generación Dorada, equipo que cosechó tantos títulos a nivel mundial, olímpico. Y bueno, la Dirección de Deporte, apoyando esta iniciativa que nace a través de Alejandro Ugarte, técnico de básquet de nuestro departamento. Así que bueno, invitar a todos, va a ser en el Polideportivo número 2, viernes y sábado, donde es una oportunidad importante para compartir con este referente del básquetbol argentino. Tenemos la posibilidad de este fin de semana compartir con el Colo Wokowiski, primer argentino que jugó en la NBA, campeón olímpico de la Generación Dorada. Así que bueno, una muy linda experiencia para que los chicos puedan compartir no solamente todo lo que nos puede enseñar en la parte técnica, sino su experiencia con respecto, bueno, a toda esta vida que ha llevado en el básquet. Este campus, torneo, es, como decían recién, se va a realizar este fin de semana en el Polideportivo. Nos van a acompañar equipos de Mendoza, como Atenas, Regatas y Talleres, más los clubes locales. Es para las edades de 8 a 15 años y bueno, está enmarcado en una serie de actividades que se están haciendo para reflotar el básquet, que bueno, últimamente por suerte se han agregado muchos equipos, ya contamos casi con 16 equipos, con la unión de Alvear y Malargüe, así que bueno, está en ese plan poder hacer otros eventos para poder traer personalidades del básquet, a ver si podemos ir incentivando la actividad con los chicos. La entrada ahora es libre y gratuita para todos, excepto para aquellos que van a jugar del torneo, que tuvo un costo de $500 por el torneo y el campo.